tal? Bienvenidos este jueves a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. Mañana arranca la vacunación contra la COVID-19 en los municipios de Guanajuato Capital, San Miguel de Allende y a Paseo del Alto. Así se informó a través de la Secretaría del Bienestar, misma que precisó que llegarán al estado un total de 40.925 dosis, de las cuales se aplicarán 31.200 a adultos mayores en esos tres municipios y 10.725 al personal médico en su segunda dosis. Serán dosis de Pfizer las que arriben más tarde a la entidad y que serán distribuidas en 34 puntos de vacunación ubicados en estos municipios, entre los que se encuentran dos de las ciudades con mayor atractivo turístico. Sin tener una fecha definida por parte del gobierno federal para que las vacunas anti-COVID arriben a la ciudad, las autoridades municipales ya trabajan en un plan de logística para definir los espacios donde se realizaría la vacunación. El director de Salud Municipal en León, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que estos puntos están trabajando en conjunto con las corporaciones de seguridad, pero serán las autoridades sanitarias estatales quienes definan los espacios. En entrevista, el funcionario municipal reiteró que no se tiene una fecha de vacunación para León, a pesar de que varios municipios aledaños y del corredor industrial ya fueron vacunados. La comisionada nacional de búsqueda de personas, Carla Quintana Osuna, sentenció que la participación de las familias en las exploraciones y brigadas institucionales en campo es un derecho que no se puede evadir al ser constitucional. Aclaró que el procedimiento empleado en la comunidad El Saus de Villaseñor en Celaya es parte de una propuesta del nuevo equipo de especialistas forenses de la Fiscalía General del Estado, la cual ha tenido que acordarse con los colectivos de buscadoras. Así lo indicó al cuestionar su postura frente a los reclamos de los colectivos de familias de personas desaparecidas que estuvieron una semana en plantón en el Teatro Juárez, en Guanajuato capital, para exigir a la Fiscalía garantías de coordinación y transparencia tanto en la exploración de fosas como en la identificación de cuerpos. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.